En 1938, en un intento por industrializar el cine venezolano, el novelista Rómulo Gallegos funda los estudios Ávila. Asimismo, el documentalismo de gran compromiso social fue impulsado por la visión poética de Carlos Rebolledo. Cuando quiero llorar, no lloro, basada en la novela de Miguel Otero Silva y dirigida por Mauricio Wallerstein, propone nuevos lenguajes y temáticas. Soy un delincuente retrata la dramática situación carcelaria y la violencia urbana. El primer récord de taquilla para un film nacional, el director Clemente de la Cerda. El precursor del cine de animación, José Castillo, gana en 1975 el Festival Internacional de Cine de Filadelfia con Conejín. Alfredo Lugo retrata la corrupción del poder político de los años 70 con Los Tracaleros. Las amenazas de las misiones norteamericanas a nuestros indígenas son expuestas en el documental Yo hablo a Caracas, de Carlos Aspurua. El espléndido documental de Joaquín Cortés muestra la profundidad del llano con El Domador. Pina Torres, en 1985, conquista la Cámara de Oro en Cannes con su ópera prima, Oriana. Y en 1987, Solveig Hogestein nos muestra uno de los casos más sonados en la historia policial del país, en Macu, la mujer del policía. Pausa. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Sierra, yo soy el director de despacho del CENAC. Me gustaría primero que nada darle la bienvenida a todos los presentes y a todas las personas que en este momento se encuentran observándonos en vivo por nuestro canal de YouTube del CENAC. A esta clase magistral es la número 12 que realizamos en el marco de los 120 años del cine nacional con el maestro José Jiménez, un maravilloso director de fotografía que ha contribuido por mucho a nuestra cinematografía nacional. Bueno, esta clase es muy especial, al igual que las otras 11 clases pasadas, ya que vamos a compartir no solamente las experiencias y vivencias de una persona que ha dado, como mencioné anteriormente, muchísimo a nuestro cine, sino que vamos a saber, por toda esa experiencia recolectada a través de los años, lo que hace un director de fotografía. Y las vivencias y todos estos hechos curiosos que han sucedido a lo largo de las grabaciones de las películas en las que José Jiménez ha desempeñado tan maravillosa labor. Voy a dejarlos con un pequeño video que ha preparado nuestra vicepresidenta Lizarda Dada, dándoles la bienvenida también a esta clase magistral. Gracias. Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí hoy en la sala de formación. Román Chalbó, del Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana, aquí en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Hoy estamos muy contentos porque hoy tenemos nuestra clase magistral con nuestros protagonistas, descubriendo nuestros protagonistas del cine venezolano. Hoy tenemos el honor, la dicha y la honra de contar con la clase magistral del maestro José Jiménez, un gran director de fotografía de películas muy importantes del cine venezolano, y le damos la bienvenida a nuestra institución. Como ya saben, este programa lo estamos haciendo con motivo de los 120 años del cine venezolano. Durante todo este año, desde el 28 de enero del año 2017, hasta el 27 de enero del año 2018, estaremos celebrando que nuestro cine ya tiene 120 años. Y es por eso que durante todo este año
estamos organizando desde el SENAC diferentes actividades y una de ellas es este programa Descubriendo Nuestros Protagonistas del Cine Venezolano. Queremos que los venezolanos, venezolanas y el mundo entero conozcan quiénes son parte del cine venezolano, quiénes le han dado la vida al cine venezolano y a todas esas personas que pocos conocen, que son solamente conocidas en el medio cinematográfico. Muchos de ellos técnicos cinematográficos que han venido aquí al SENAC y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del director de fotografía, José Jiménez. José Jiménez ha sido el director de fotografías de personas, de cineastas importantísimos del cine venezolano, como por ejemplo Clemente de la Cerda. Le ha hecho la fotografía a películas como Soy un delincuente, Los criminales, Agua que no has de beber y Retén de Katia. También hizo la dirección de fotografía a Maracaibo Petroleum Company, una película que se hizo en el año 1974. Esto significa que José Jiménez tiene más de 50 años dedicado al cine venezolano. Es decir, es un maestro, es una figura y queremos darlo a conocer, queremos hoy darle voz para que la gente conozca a José Jiménez. José, personalmente, yo, Alizarda Azdaz, vicepresidenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, quiero darte las gracias porque hoy estás aquí en nuestra institución, porque nos estás haciendo el honor de acompañarnos y porque nos estás permitiendo estar contigo, conocerte, escucharte, y queremos que nos hables. Queremos que nos cuentes en qué consiste tu oficio, qué significa, cómo se hace, qué necesitas. Y también queremos conocer algunas de las anécdotas de todos estos años que tú has trabajado por el cine venezolano. Y también nos encantaría escuchar consejos que tú le des a todas esas personas que están en el medio cinematográfico o a todos aquellos que están interesados en meterse en el mundo del cine y el audiovisual. Gracias, José, por estar hoy aquí en el SENAC y seguro que esta va a ser una clase magistral tan espectacular y tan buena como las 11 clases magistrales que ya hemos realizado aquí en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Muchas gracias, José. Bienvenido. Tienes la palabra. Se le va a mandar a mi abuela una copia. Esa vieja me detesta. Entonces, bueno, cuando vea esto, la mujer me empezará a querer. Jóvenes, gracias por venir. Fíjense, yo no tengo mucho que decir respecto a mí mismo. Lo que quiero significarle de primera mano es que un director de fotografía es el más grande de los anónimos que hay dentro del cine. Se dan a conocer los actores, el guionista, el director, las actrices, todo, todo. El director de fotografía, usted no sabe quién es y qué hace. El director de fotografía es o era el creador de la imagen. El hombre que construía todos los elementos que conformaban lo que ustedes ven en la pantalla. Ese es un director de fotografía. Manejaba la luz y manejaba la cámara. O sea, encuadraba e iluminaba para dar los diferentes climas que se desarrollaban en cada escena. Porque no hay como la luz para decir qué está sucediendo y qué elementos psicológicos se conforman en esa escena. Esa es la importancia del director de fotografía. Todos los técnicos son gente muy tranquila, muy de perfil bajo. No son hechones, no son, ¿cómo diría? Ni presumido ni nada de eso. Son gente sencilla verdaderamente, ¿no? Y eso va en contra de ellos mismos. ¿Por qué? Por eso lo hacen anónimo.
deberíamos aprender, ustedes que recién se inician en esta actividad, a destacar los valores de cada uno de su trabajo. Si ustedes no lo hacen, no se lo hace nadie. Mi vida por el cine ha sido, ha constituido todo en mi vida. Yo no he hecho otra cosa que hacer cine. Todo lo que tengo, todo lo que soy y la posibilidad de estar hoy sentado aquí es debido al cine. Es un acto totalmente de irresponsabilidad existencial haberme dedicado al cine, al igual que yo, hasta Eddie León. Dedicarse a este negocio, al cine, que no te reporta nada, que no te da nada, solo la satisfacción de la realización, de la concreción de la idea que tú has pensado en un momento dado, es la única satisfacción. De resto, ni viene de fortuna ni nada de esa serie de cosas. José, esta mañana conversábamos un poco de cómo fue tu inicio en el mundo de la cinematografía y en la televisión. Y me comentabas algo bien particular, que es que a partir de los 10 años te acercaste al medio. Entonces sí, me gustaría que compartas con todos nosotros cómo fue ese acercamiento, cómo fue que a partir de los 10 años de edad te incursionaste en este maravilloso mundo. Les voy a contar, pero quiero la palabra de ustedes, que no se lo van a contar más nadie, ¿no? Queda entre nosotros. Fíjate, yo por esas cosas de Dios, un día me vi sin familia en la calle, ¿no? De los 7 años hasta los 10, fui un niño en la calle, totalmente, ¿no? Yo llegué a la esquina de Pajarito, donde estaba Radio Caracas Radio y Ondas Populares, y se estaba construyendo de Bárcenas arriba el Canal 2. Pasaron 2-3 años ahí y se concluyó Radio Caracas Televisión y se inauguró. En esa época estaba Pancho Pepe Crocker, Francisco José Crocker, el gran narrador deportivo, ¿no? Yo limpiaba esa parte en la puerta de la cancha, chiquitico. Entonces le pedí que yo quería trabajar en Radio Caracas Televisión. Y él, un hombre sumamente humano, me dijo, sí, yo lo voy a meter. Despreocúpese, déme tiempo y yo lo voy a... Yo creo que se le había olvidado la vaina, pasó como una semana, 2 semanas. Y un día se sentó conmigo y me empezó a pedir todos los datos, todas las cosas. Y ni corto ni perezoso, fue al Ministerio del Trabajo junto conmigo e hizo la solicitud para la permisología para que yo trabajara en Radio Caracas. Y como era una figura de gran relieve en esa época, él, el narrador deportivo más importante que había en el país, se la pusieron fácil toda. Me llevó a Radio Caracas Televisión, me presentó a Marcano Cuello, que era uno de los ingenieros, Armando Enrique Guía, y le dijo que yo quería trabajar y él quería que yo aprendiese una profesión y me hiciera un oficio, pues así es la palabra. Ellos le pidieron, bueno, tienes que buscar estos papeles y esto para yo. Para nosotros estaba dentro del marco de la ley. Como tenía todos los papeles que le habían exigido, se lo dio enseguida. Entonces, de hecho, aprobaron que yo entrara a trabajar en un taller de luces que estaba abajo en el sótano de Radio Caracas Televisión. Ahí pasé 2 o 3 años arreglando cables, cachapel, que se llamaban unas luces que vienen. Y después se me dio la gran oportunidad en un estudio chiquitico como este, el Estudio 12. Y había un programa de Hugo y Juanito Moreno.
el iluminador jefe de estudio de ese estudito del programa ese. Era el único programa que había ahí por una ratonera chiquitica. Y empecé ahí, poco a poco. Pasado un año, Radio Caracas Televisión fundó una empresa de cine que se llamaba, ahí es que te la vaina jodida, Telefilm, para hacer comerciales, hacer documentales, todo en formato 16 milímetros. Yo pasé a los estudios grandes, el 10 y el 11, y ahí entonces empezaron a hacerse promociones firmadas en cine para la televisión, en Telefilm. Hicieron un programa de ¿cómo se llama este viejo? No me acuerdo ahorita, un costumbrista era. Hicieron una escenografía en el estudio donde yo estuve antes. Y lo filmaron en 16 milímetros. Yo ni corto ni perezoso, como el programa iba a ser hecho en vivo en el estudio 11, me quedé viendo cómo iluminaban el decorado. Cuando llegó la escenografía al estudio 11, a donde yo estaba, y yo sabía todo, cada uno de los faroles que habían puesto. Y fui y lo hice igualito. Y causó una admiración grandísima que yo hicieron una cosa tan bien hecha, un muchachito, para eso. Entonces, a partir de ahí se me abrió las puertas, la confianza, la gente empezó a creer en mí, y por ahí me fui poco a poco, ¿no? Estuve trabajando en Radio Caracas hasta los años 63, creo, 10 años tuve. Por una huelga que hubo en Radio Caracas, de la que yo participé, al poco tiempo fuimos despedidos todos los que intervinimos en la huelga general. Yo fui a Televisión Nacional y hacía un programa de... como iluminador. Yo era camarógrafo y iluminador. Aprendí a hacer cámara y eso. Pero nunca se me dio el cargo de camarógrafo porque como era buen iluminador, no querían perder el buen iluminador por un camarógrafo. Entonces nunca se me dio la oportunidad de ejercer como cámara. Fui a televisora y hacía el programa de... ¿Cómo se llama? El poeta. Aquiles Nazoa. La cosa más sencilla. Entonces lo hice. A televisora un día llegó un reportero de Bolívar Film a cubrir una noticia de Aquiles. Yo le dije que yo quería trabajar en Bolívar Film. Él me hizo los contactos y yo hablé con José Eduardo Mendoza, que era el jefe de producción, y me dio el trabajo ahí de coordinador de estudio en Bolívar Film. Y ahí empecé. Llegó un alemano mexicano, Max Liss, tremendo director de fotografía, y yo le dije que yo quería aprender fotografía. Entonces él me dijo que en todos los comerciales que él hiciera, documentales y eso, él me llamaría. Y así lo hice y con él aprendí bastante. Y por ahí me fui poco a poco a poco. Después pasé a Homenaje a Caracas, una vaina que hicieron el Consejo Municipal. No sé si algún día ustedes han oído hablar de eso. En los años 60, antes del terremoto. Hice 3 capítulos, eran varios capítulos, 3 como director de fotografía. Previamente había hecho un programa, un corto de regreso con Víctor Manuel González, quien a la vez inventó una película llamada Dana. ¿No?
hicimos la película y el enloquecido este inventó de ir a Francia a presentársela a Claude Lelouch de la película Un hombre y una mujer, una famosa película de esa época. Yo creía que el tipo estaba totalmente loco, pero era más audaz que loco. Contactó por teléfono, después de 458 mil llamadas, a la gente de Claude Lelouch, le planteó su deseo de irlo a visitar y mostrarle su trabajo. Y se puso a recorrer real entre gente y amiga para los pasajes. Y logramos ir a París y presentársela a Claude Lelouch y a su personal, asistente, guionista, etcétera, etcétera. Vieron la fotografía y me dijeron, excelente fotografía. De la película dijo Claude Lelouch personalmente que era un error de parte nuestra hacer temáticas de romántico, parecido a un hombre y una mujer. Que ellos en Europa querían ver era el realismo de nosotros. ¿Qué pasaba con nosotros? ¿Cómo éramos? ¿Cómo caminábamos? ¿Cómo hablábamos? ¿Cuál era la realidad nuestra? No vinimos. Y eso fue un gran éxito para González y para mí. Haber logrado a llegar a París con nuestra peliculita. Esa fue la primera película que yo hice. Y así sucesivamente fueron viniendo otras. Siempre con una carencia económica. Siempre con la necesidad y con el hambre. Todas las películas hechas por nosotros fueron muy pobres. Pero me enseñó a mí en lo personal que el éxito está en la simplificación de los elementos para la realización de algo. Y yo llegué a ser maestro y senté toda una escuela en cómo hacer las cosas con lo que se pueda tener. Cómo manejar las cosas, la luz natural con la luz artificial, sin cambiar, ¿cómo se llama?, la atmósfera existente en el lugar y darle mayor realismo a eso. Eso me permitió lograr el mayor de los éxitos en toda la realización, porque no usaba planta eléctrica, ni usaba grandes luces, ni nada. Yo simplificaba mis cosas, dos, tres luces, y con eso logré un estilo especial, muy natural de luz. Yo siempre admiré a los ingleses como iluminaban y a los japoneses. Los japoneses es una luz plana, sin sombra, que ellos llaman Nathan. Y los ingleses, el manejo de los volúmenes a través de los contraluces, dale esa presencia que te brinca en la pantalla, ese manejo de los volúmenes que te separa, te da una dimensión mayor de cada una de las cosas. Y esas cosas, yo logré un equilibrio entre el Nathan y la fotografía inglesa, que también tuvo bastante. Si ustedes ven las películas que yo hice con Clemente y con otras personas, siempre la luz es lo más natural del mundo. No hay artificio. La propia luz. Así yo haya usado 4, 5, 10 luces. Y eso simplifica, abarata los costos y le da un sentido de veracidad a la imagen. Y la gente le gusta la verdad en la imagen. Tú le puedes mentir en los textos,
en las actuaciones, en todo lo que tú quieras, pero la imagen tienes que respetarla. Y eso yo logré. Si hay alguna pregunta al respecto que lo haya conmovido. José, hay una cuestión en particular que me gustaría que abordemos justo en este punto. Estamos mencionando las películas que trabajaste con Clemente. Entonces, en ese sentido, sería bueno conocer cómo fue que conociste a Clemente de la Cerda y cómo llegaste a trabajar con él en estas películas. Había un barrio que se llamaba 18 de Octubre, que era el más terrible y peligroso barrio de todo Caracas. Quedaba donde queda ahora el 23 de enero. En esa época yo tendría 10, 11, 12 años. Y trabajaba en Radio Caracas Televisión. Clemente subía no sé a qué, porque él no vivía ahí. Al 18 de octubre, aquí había un tanque de agua grande que le llamaban tanque 3. Y yo subí al 18 de octubre con un amigo que trabaja en Radio Caracas Televisión. Entonces en ese tanque conocí yo a Clemente La Cerda, muchacho. Luego me lo encontré tres años después, que él estaba en Venevisión y yo estaba en Radio Caracas Televisión. Y de allí surge la amistad para la realización de todos estos trabajos, porque se formó una llave muy, muy, muy sólida en cuanto a confianza y credibilidad del uno con el otro. Y de allí parte toda esta historia de hacer tanto largometraje y haber estado tan cerca de una persona tan sencilla, humilde y tan gran creador como fue Clemente La Cerda. José, ¿y por qué no nos relatas un poco? También nos comentabas más temprano que tuviste relación con María Pérez Díaz, o sea, fuiste cercano con ella, ya fue una especie de tutor para ti. ¿Qué aprendiste de ella? ¿Qué te enseñó? Fíjate, yo siempre he sido muy tímido. Muy, muy, muy tímido, penoso. Y ella siempre pasaba la letra de los libretos con personas. Un día me eligió a mí para que yo leyese la parte final de cada línea para darle el pie a ella para decir el texto que le correspondía. Entonces yo a la primera de cambio, torpe, muy torpe el niño y con pena y toda una serie de vainas, en vez de decirle, entró y le dijo buenas tardes. Me enredaba todo. Entonces ella, con su santa paciencia, me empezó a enseñar a cómo coordinar la idea para el desarrollo de un diálogo. Y así fui aprendiendo hasta convertirme en un encantador de serpientes. Gracias a doña Amalia Pérez Díaz, que me enseñó a cómo decir las cosas. Y en el caso de Tomás Enríquez, o sea, ¿qué papel jugó en tu vida como tutor? Fíjate, el Tomás, igual que con Amalia, la disciplina. Él es exigente en la disciplina, ¿no? Entonces, muchachito, ¿qué está haciendo, muchachito? ¿Qué está haciendo en estos pasillos? ¿De qué se está ocupando? Y se creó una amistad con él. Fue tanta que un día fui a Parada y vivía en la casa de la mamá de él y de la hermana, ¿no? Tomás y Amalia me guiaron y me formaron para convivir con los seres humanos más ilustrados y más educados que había en el ambiente. Y yo eternamente les estoy agradecido a ellos dos, porque con el Tomás yo tomé la necesidad de la disciplina en cuanto al horario, al cumplimiento de la palabra empeñada, en fin, toda esa serie de cosas. Y con Amalia
de cómo decir las cosas, cuándo y dónde, y cómo quedarse callado cuando hay que quedarse callado. O sea, que podríamos decir entonces que en tu vida como profesional, lo más importante que te enseñaron Amalia y Tomás fue la disciplina y el amor al trabajo. Seguro, seguro, seguro. Doy fe de eso. Y tanto es así que hoy en día, hasta hoy, yo soy un obseso del trabajo y del cumplimiento del horario y de lo que hay que realizar. Hacerlo antes de que de la fecha preestablecida. Gracias a ellos dos, a esos dos insignes seres humanos. Maravilloso. Ahí... personas que nos están viendo ahorita por YouTube y que me gustaría que les mandes un mensaje en ese sentido, ahora que, o sea, que han cambiado tanto las cosas con las nuevas tecnologías y que ahora el proceso y el desenvolvimiento del equipo en el rodaje, en el set, ha cambiado tanto. O sea, ¿qué mensaje les darías en ese sentido a esas personas que están incursionando ahorita en el mundo de la fotografía y del cine en general? Para ellos y para ustedes, gracias por su presencia. Hacer cine hoy en día es la cosa más fácil del mundo. Ya no se pasa hambre. Ya no lo ven a uno como un delincuente porque va a un laboratorio con una lata de película. Señor, mire, yo quisiera revelar esto. Entonces el dueño del laboratorio te ve como gallina que besa. ¿Y usted cómo va a pagar eso? ¿Y cuándo va a pagar? ¿Y cuál es la garantía de que usted va a venir a recoger ese material? Hoy en día no. Ojalá tomemos conciencia de la tecnología que tenemos a nuestro favor ahorita. Con cualquier cámara, cualquiera, en un teléfono, a la cámara más sofisticada, nos permite hacer largometraje o hacer cualquier cosa en audiovisual. Porque lo importante del hecho audiovisual es la idea, no el formato. La gente compra es la idea. Es lo que la propuesta que le están haciendo, no el formato de la, si es en Panavisión o si es en formato X, y si es Dios el que está haciendo la fotografía, eso no le interesa ahí. Es la historia, lo que se dice ahí, el discurso que están echando ahí, eso es lo que es. Y ustedes y quienes nos están viendo ahorita deben aprovechar esta oportunidad maravillosa para construir historias, hacer historias. Que se demoren un año, dos años haciendo una historia, bien vale la pena. Porque al final tienen un discurso en la mano que le presentan al mundo y le dicen, yo pienso de esta manera, yo veo de esta manera, yo siento de esta manera. No importa el formato, y se lo dice un fotógrafo de verdad, ¿verdad? No importa el formato, lo que importa es la idea. Consíganse una buena idea y plásmela. Y el video tiene la gran ventaja que tú puedes repetir. La inmediatez de que tú puedes ver al instante si algo te quedó bien, te quedó mal, y corregirlo. Para la gente que se dedique al hecho audiovisual, esta es la mejor oportunidad de toda la vida. Simplemente pónganse a trabajar, escriban cosas, discútanlo con la gente y sientan si tienen receptividad o no. Y a partir de ahí, dedíquense a hacerlo. José, y otra cosita, ahorita que abordamos el tema de la formación, nos gustaría saber cómo fue ese proceso en la secundaria y los 5 años de estudios en el Instituto Venezolano de Estudios Cinematográficos, en el IVEC. ¿Cómo fue ese proceso formativo para ti? Y también mencionabas el hecho de que antes eran considerados los cineastas delincuentes y que muchas veces sí. Te veían así como que si eras una persona de mal vivir. Despreciable, sí. Nos comentabas también, bueno, me comentabas a mí un poco antes de comentarle, de comenzar la clase de hoy, que en un momento diste clase en un instituto y que allí la policía recurría casi que diariamente a verificar quiénes estaban allí, qué estaban haciendo, y a veces se llevaban detenidas las personas. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Cuéntanos acerca de eso. Fíjate, una de las etapas más mágicas de mi vida, de mi existencia.
y yo bendigo cada vez que me recuerdo de ella. Yo estudié en el IVE, Instituto Venezolano de Estudios Cinematográficos. Estaba en la esquina del Cuño, detrás del edificio del Ministerio de Educación. Esa era una ratonera que tenía los mejores profesores del mundo, Alberto de Paz y Mateo, Pedro Martán, Abigail Rojas en fotografía, en fin. Toda la crema de la intelectualidad académica del teatro y la televisión y el cine. Luis Salazar, el primer actor esposo de Hilda Vera, le estoy hablando cosas que ustedes no han conocido ni solo en los libros. Lo pusieron de director de ese instituto. Él estaba en Radio Caracas Televisión y yo estaba en Radio Caracas Televisión. Y entonces él nos dijo a un grupo que existía esa posibilidad de que nosotros adquiriéramos mayor capacitación si estudiábamos ahí, que la cosa teórica era importante. Entonces nos inscribimos allá por un grupo, En esa época todos éramos ñangara, o nos calificaba de ñangara, elementos peligrosos de izquierda. Entonces, al igual que nosotros, los policías parece de la DIGEPOL parecía que estudiaran con nosotros, porque siempre llegaban de improviso, todos contra la pared y la cédula en la boca. Y bueno, entonces yo duré 5 años, todos duramos 5 años, en esas penurias, de que cerraban la vaina, la abrían. Llevaban gente presa y la soltaban. Y en ese tema medio aprendimos con los profesores estos que eran excelentes de primera. Y ese fue mi inicio académico dentro del arte y la ciencia cinematográfica. ¿Cuál es el nombre? IVEC, Instituto Venezolano de Estudios Cinematográficos. José, otra cosita. Nos acabas de comentar que ahí daba clase Abigail Rojas. Sí. Cuéntanos cómo fue tu experiencia con él, o sea, qué tanto trabajo te dio Abigail, qué te enseñó, cómo fue esa relación que tuviste con Abigail. Fíjate, la situación con Abigail fue crispante, fue de mucha adversidad por parte de ella. Porque yo desde chiquito he defendido a los nacionales. Para mí no existe, ni existirá, ni existió algo más importante que el venezolano. Todavía soy radical en eso y no cambio. Y él, como hombre del mundo, estudió en México, etcétera, etcétera, tenía una visión más amplia del mundo y la necesidad que tienen los seres humanos de buscar sus mejoras económicas e intelectuales en otros países. Yo eso nunca lo entendí, entonces tenía una rivalidad con el hombrecito. Y yo, como era sindicalista también, entre otros males, me le enfrentaba sindicalmente a él. Pasado el tiempo, Clemente conformó una empresa con Raúl Delgado y Abigail Roja, una empresa de producción de comerciales. Llegó una cuña una vez de ron añejo colonial en Panavisión, una vaina del formato de ese maravilloso, súper grande, etc. Y ellos se reunieron para ver quién hacía ese tipo de fotografía, que consistía en estar en un helicóptero filmando polvo, tierra, toda una experiencia, pues. Y se requería de una imagen muy, muy, muy bien construida por el cliente. Era uno de los clientes más importantes de la empresa esa. Entonces, para mi sorpresa, fui elegido. Y adivinen por quién fui elegido. Por el propio Abigail Rojas. Convenció a los otros
que la persona más idónea para fotografiar y hacer esa cuña era yo. Entonces, era camarógrafo y director de fotografía de esa cuña. Y ahí me demostró él el desprendimiento y calidad humana de él. Hombre que yo adversaba públicamente. Y lo sometí al escarnio público diciendo que él era vendido a los extranjeros para desplazar venezolanos y meter a los extranjeros en vez de los de aquí. Y me demostró entonces y empecé a respetarlo desde ese instante y desde ese momento. Vi que era todo un caballero y no unía esto con esto. Simplemente era objetivo y justo. Y me dio, junto con sus socios, la gran oportunidad de hacer ese comercial en Panavisión. Estamos viendo una foto en pantalla de ese. Sí. Ese es el helicóptero. Eso es casi en Colombia. Ahorita no me acuerdo cómo se llama ese. Tú vas hacia una mata y ese era Colombia. O sea, ¿y esa fue la primera experiencia que tuviste en tomas aéreas? No. Yo antes había hecho tomas aéreas en el avión presidencial sobre Caracas, el Ávila y toda esa serie de cosas. O sea, yo siempre fui arriesgado en todo, ¿no? Nunca me inmuté ante nada ni ante nadie. Y tomaba los riesgos que hubiera que tomar. Y entonces, ahí lo difícil era el formato. En formato en Panavisión hay que saberlo realizar porque son tan amplios, tan grandes, que tú tienes que balancear los volúmenes dentro del cuadro de forma armónica para que la riqueza visual sea interesante y no haya un desbalance por espacio vacío o espacio que no esté conformado y hecho dentro de lo que se está planteando. José, y cuéntanos, dentro de todas esas producciones, ¿cuál ha sido la más compleja al momento de filmar? ¿Cuál te ha dado más trabajo o consideras tú que ha sido la más complicada? Puros Hombres. Sobre la novela de Antonio Arraí y El Inmortal y Nunca Bien Ponderado, César Cortés Rivas, que fue el director. Eso. ¿Por qué? Porque es un trabajo que requería de mucha técnica y no la teníamos. Entonces yo tenía que suplir cada una de las cosas que me faltaban con vainas que yo inventaba. Por ejemplo, y Eddie lo conoce, el hi-hat para poner la cámara a ras de piso y filmar, y no el hi-hat para nosotros porque no había pues para alquilarlo. Entonces yo usaba un reel de carro y así las luces, los Mort Richardson, unos bichos más pesados que el carajo, un color tran, siempre. Y esa película era exigente por la... Ajá, sí, este es Posy Pop. Este con Claudia Cardinale y Papillón. Entonces, siempre la imaginación se hizo presente técnicamente en mí y logré solventar todas y cada una de las situaciones, por muy difíciles que fueran, con la creatividad e imaginación, que es lo mismo, para solventar todo y cada uno de los problemas. Pero ya nos decías que los mecanismos de producción eran totalmente diferentes, tenían que resolver con lo que se tenía a mano y que era mucho más fácil, o sea, tratar de resolver con los implementos que te daba el día a día o lo que tenías en ese momento en el set, a obtener recursos para hacer la compra de los insumos, los materiales que realmente se requerían para la filmación. Buscar los recursos era más difícil. Y teníamos una fecha limitante, que es que hay que filmar en 4 semanas o en 6 semanas, y no se tiene más nada. Y no se puede gastar porque si no, no terminamos. Entonces, había que hacerlo y hacerlo.
Se hacía. Y el técnico, crecer. Porque entre más adversidades tú tienes, mayor conocimiento vas adquiriendo. Las cosas son fáciles, como ahorita. Y tú las haces, tú no aprendes. Por ejemplo, yo trabajo en la Villa del Cine. Ahí hay todas las luces que el hombre ha creado en la vida. Todas. Camiones de luces, gandolas de luces. Yo digo, coño, pero si las cámaras son tan sensibles, ¿por qué usan tantas? Es por eso, porque se han acostumbrado los nuevos fotógrafos al método Hollywood. El despliegue técnico, 80 faroles, 400 vainas, 82 hombres para que carguen esa vaina. Entonces, ¿dónde está la idea? ¿Dónde está ese sentido verdadero de la realización de algo? Es más el espectáculo que la consolidación y hechura de la idea. Margot Benacerrá siempre decía que ella a su vez había oído a alguien decir que el cine es un hombre y una cámara. Y yo suscribo eso. Ustedes agarran una cámara, con ustedes mismos, y se comienzan con la cámara a buscar y buscar, y encuentran una historia que ustedes mismos pueden contar. Ese es el verdadero cine, y lo que nosotros llamamos cine autor, que es el cine que a mí me gusta. No me gusta el cine de encargo, no me gusta el cine que un guionista escribió una historia para que otro señor la haga. No, yo prefiero que sea el mismo enloquecido director el que escriba y conciba su idea. Mala, buena, regular, lo que tú quieras. Pero que sea producto de una mente afiebrada que es la del director en el sistema. Un poquito hacia atrás. Max Lix es el mexicano. Mexicano-alemán. Es un pasticho ahí. Directamente de México. Él venía de México, que lo trajo Guillermo Blanco, Guillermo Luis Guillermo Villegas Blanco, el de dueño de Bolívar Film, para hacer comercial. Mira, también hablaste del sindicato, ¿cómo había ido? ¿Qué sindicato era ese? El sindicato de radio y televisión. Pero antes existía el SUTIC. Yo estuve en SUTIC y en el sindicato de radio y televisión. Pero el SUTIC es primero. No, el primero de radio y televisión, que fue del 48 en adelante, y que empezaron a dar el carnet en 1957, que fue cuando me dieron mi carnet a mí. José, ¿y ese movimiento sindicalista en aquella época qué tal era? ¿Era muy pesado? ¿Era algo que apenas se estaba creando? No, de una vaina que respaldado por todas las primeras figuras de la actuación para empezar. Eso le da un gran peso. Y encima por la parte técnica. Entonces, un sindicato fortísimo, fuerte, parecido al mexicano. Tengo una pregunta. Nos comentabas un poquito más atrás que perdiste tu primer trabajo y te separaste de tu familia, que era RCTV en un inicio. Sí. Por culpa del sindicalismo, pues. Estar metido con la cuestión del sindicato. Seguro. Posterior a esto, ¿seguiste o decidiste retirarte y comenzar de nuevo apartado del mundo del sindicalismo? No, porque fíjate, yo siempre, y por eso iba tanto al cine Colón, a ver películas, yo siempre quise ser cineasta. Entonces cuando hablé con el cojo este que me presentó a Bolívar Film, porque yo quería entrar en cine, yo no quería seguir en video. Porque en video eres uno entre mil, no eres nadie. Yo siempre quise que sea un creador. Y la entrada a Bolívar Film me permitió desarrollarme en lo que yo quería, que era el cine. Pues. Y con este viejo Mac Lis y con el respaldo personal de Guillermo Villegas Blanco, a quien le debo mucho,
Fíjate, con ese viejo, que en gloria esté, hombre, ejecutivo 100%, hágase tal y se hace. Pasaba por un pasillo y veía a un gerente y le decía, haga esto. Ya está. Sin previas reuniones, sin previo memorándum, la vaina. En Radio Caracas Televisión yo era coordinador, en Bolívar Suizo yo era coordinador de estudio. Era el representante del productor José Eduardo Mendoza Miralejo en el estudio. Era la autoridad del estudio. Entonces yo dije, coño, no, yo lo que quiero es ese fotógrafo, porque es la luz, la cámara, eso es lo que a mí me gusta. Entonces hablé con don Guillermo Villegas Blanco y le dije que me, coño, vaina, una osadía eso, ¿no? Que me permitiera usar su cámara, la Micha y la Arri. Estamos hablando de los equipos que se usan en el estudio para sus comerciales. No hay nada que se pueden dañar. Y que me regalara recortes de película para filmar. ¿No? Y que le hablé con laboratorio para que me revelaran lo que yo hacía, las pequeñas cosas, para ver cómo iba aprendiendo. Entonces, como el viejo Maglis era de una generosidad grandísima, me enseñaba las cosas y me decía siempre. Y yo le decía, mire, que si Gabriel Figueroa hacía esto y las nubes y era difícil eso del filtraje, me decía el viejo. Y me enseñó a simplificar. Por eso yo soy grande cuando simplifico. Le gano a quien sea. Me enseñó a simplificar las cosas. Y aprendí y lo puse en práctica. Empecé con esas pequeñas pruebas que en el laboratorio donde la procesaban en Bolívar Film. Luisito Pineda, me acuerdo que era el laboratorista. Elogiaba mi trabajo, ¿no? Y empezó a sonar José Jiménez, que sabía fotografía, que esto, ta, 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 ta. Y por ahí me fui hecho loco poco a poco. El mundo Rafaldi, un italiano que extra, para mí uno de los mejores fotógrafos de toda la historia en este país. Hombre de una riqueza visual y un conocimiento estético, toda una maravilla de ser humano. Conocía y me puse en contacto con Jacobo Borges, que tenía una niña que se llamaba Homenaje a Caracas, en el año 66. Entonces, porque él ha dado dos italianos, los trajo para hacer las cosas. Entonces, necesitaban una persona experimentada en cámara, en fotografía, en vaina, para que fuera el enlace entre el personal venezolano y esas necesidades. Fui que se Jacobo, enseguida me dieron al trabajo y salí a volver al film. Y me puse a hacer Homenaje a Caracas, que duró como 2 o 3 años. En la hechura de un gran espectáculo monumental que se montó. Ahí hice 3 secuencias. Y ya el director de fotografía. De ahí para adelante ya no tenía. Y una cosa que quiero decirles que, salvo las películas con Clemente de la Cerda, en todas las otras, documentales, Cuña, largometraje, siempre hice la cámara y la fotografía. Y todavía me gusta hacer la cámara y la fotografía. Porque siento más la fotografía. Viendo por el huequito. Maravilloso. José, bueno, nos estás comentando que recibiste apoyo de muchas personas, en este caso de Guillermo Villegas Blanco, ¿no? Uh-huh. Y me comentabas también que en su ocasión recibiste apoyo para grabar un corto de una manera bastante particular. El corto se llamaba El Regreso. Uh-huh. Cuéntanos de esa experiencia también, por favor. Con esta persona que se llama Víctor Manuel González, que yo hice Dana,
y fuimos a París. Previo a esa película, nosotros hicimos un corto que se llama Regreso. Pero en esa época, ni cámara, ni luz, ni real, ni nada, nada. Solo la idea era enloquecido este. Y había un señor, Jorge DeWitt, norteamericano, en la Crown Petroleum Corporation. Y el enloquecido socio mío, Víctor Manuel González, un día le llegó al hombre y le dijo que él quería ser cineasta, que estaba confabulado con José Jiménez, que soy yo, para realizar un corto, y que no tenía ni presupuesto, ni real, ni nada, y que para ver en qué nos podía ayudar. Entonces el viejo sigilosamente nos dijo: la Creole no puede sacar sus equipos, la Creole, esas son cosas muy, 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 muy difíciles, etcétera, etcétera. Pero yo puedo hacer algo por ustedes sin que yo me dé cuenta, que es sacar los equipos los viernes en mi carro. Nos encontramos en el sitio que digamos, yo se los entrego y ustedes el lunes en la mañana me esperan en el mismo sitio a las 6:30 y me dan mi cámara. Así lo hicimos, hicimos ese primer corto gracias a la generosidad de este ciudadano, que siempre le estaré eternamente agradecido. Quería aprovechar la oportunidad que está contando esa anécdota, que nos comente también, como decía antes, que hacía la cámara y la fotografía, de esa anécdota con Clemente, de la apuesta de los 10 bolívares por... Seguro. Fíjate, yo siempre tuve con Clemente un tipo de rivalidad generosa. Pues siempre que decía yo las cosas, las acertaba. Yo era un hombre, soy todavía muy claro en las realidades que me circundan, ¿no? Entonces, una vez, él empleaba uno... He contratado a unas personas con insufribles que yo nunca he logrado votar, porque la generosidad de él era tan grande que no se permitía votar a nadie, ¿no? Entonces había un bendito foquista que estábamos filmando en un apartamento y eran las 9:00 a.m, 9:30. 10:30. No podíamos grabar porque no estaba el foquista. El camarógrafo era Clemente. Entonces yo le dije, ya fastidiado, porque él insistía en esperar al hombrecito que tenía que llegar porque alguna cosa le pasó. Yo pedía que lo botara. Y le digo, mira, yo voy a hacer foco, chico. Yo mismo voy a hacer foco. Me dice, no, está loco, vamos a perder un poco de pie de película. Me estaba retando porque sabía que yo hacía mi foco y hacía mi... Entonces le dije, mire, hermano, vamos a apostar la cantidad de 10 bolos. ¿Usted ve estos 10 bolos? Van a ser suyos si yo hago mala vaina. Entonces me dijo, va. Sí, el ciudadano aquí presente va a hacer foco. Y está apostando 10 bolívares a que lo hace bien. Entonces, se desarrolla la vaina, hice mi foco impensable. Claro, yo tengo la ventaja que sea el diafragma, sea el lente, y sea la tolerancia que tiene toda esa serie de vainas. Le gané los 10 bolívares. Vamos a ver ahora un clip. Sí, claro. Que nos cuente un clip de las películas que hizo con Clemente. Por favor. Para que nos comente. Gracias. Thank you.
parte te la tengo bien encalentada donde la vieja la haya. No he podido localizar el aguantador, pero tengo dos lucas y dos papeles higiénicos. Está bien. Oye, vamos a gastarle un atraco en grande. ¿Están viendo el efecto del sol? No, parece un farol. No, chico. Necesito un billete para resolverme. Sigue de papaya, loco. Ay, ya hablé con el cobre y seño y con mandinga. Hay que buscarte a Muselina y a Lucito. Con seis tiramos esto. Eso. Pon al cojo a campañar desde las dos. Nos vemos a las tres en la esquina de Curamichate. ¿Ok? Ok, mi padre. Chao. Chao. ¿Qué hora tiene, señor? ¿Cómo? ¿Qué hora tiene? Cuarto para las tres. No, mi amor, no lo he visto, pero porque no te quedas con esta noche, no vamos a matarse. Pero esta noche no. Vamos después de ahí. Ok, pero no vayas a matar, pero. Ok, chao. Notaron que la fotografía es completamente natural, sin artificio, ¿no? Tal cual es. Pasamos a ver el de los criminales. Por favor. Así que pesa. Bueno, menos mal que hoy es viernes. En lo que Bufiú me pague, me pinto de colores, me meto en la tele y me voy con Toño Panonte. Martín tiene razón. Todo es pinta. Aquí no vale ni doctorado ni poema. La pinta. Eso es lo que es. Con una de estas, bueno, pues, las pavas se vuelven loquitas. No será hoy, ni será mañana. Este negro se pone una percha así. Martín, Martín, ¿qué, mamá? ¿Te preparas la comida? ¿Qué hay? Un pabellón bien bueno, tiene tequeso y aguacate. Mamá, ya hay dito la yo me quedo un poquito de agua colonia. Para quitarle toda la sangre, que no sale ni el papel de lija. Ya estoy tido, hijo. El primer hermano estaba por ahí tendo dalma, malcriado y llorón. ¿Fueron a la academia la venida? ¿Academia? Mecanografía, contabilidad, hasta inglés tiene. Mercedes me proponía para secretaria. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Por qué no te metes? Hay cursos nocturnos de contabilidad. ¿Y cuánto cuesta el curso? 60 bolívares al mes. 60. Ajá. 60.
No me gusta ese trabajo que llevas, mijo. Mira, cuando tú eres chiquitico, yo pensaba que te ibas a estudiar. Todavía lo pienso. Si no fuera porque Ramiro nos dejó. ¿Y la academia queda que me meto en la avenida? Cerquita. Dura un año el curso. Mira, después te metes en una oficina con otra gente, otro ambiente, papeles, números y más plata. Bueno, el lunes voy a pasar para informarme. ¿Ok? ¿De qué coño, no? Dame un besito si quieras. Bendígame. Dios te bendiga, mija. Ten mucho cuidado, ¿viste? Y no vaya a pasar toda la noche en la calle. Yo te conozco bien a ti, que eres bien enamorado. Y usted se me cuida porque es muy buena moza. Adiós, ya. Mi amor. Ay. Adiós, mi amor. Una de las películas más violentas que hicimos fue esa. Hay una escena en la casa donde ellos incursionan para robar, ¿no? Primero se van a comer unos mangos y después se complicó la vaina que se metieron y se creyó que iban a robar. De todo lo que he hecho en el cine nacional, una de las escenas más fuertes, violentas y donde se expresa y se pone a flor de piel el odio que pueda sentir un ser humano contra sus semejantes ahí en los criminales. Si pueden verla, van a disfrutar de lo que es el odio entre las personas en un momento dado. Pero en el caso de los criminales, hay muchas tomas nocturnas. Sí. Y también observamos que manejaste la técnica que mencionabas anteriormente, que era lo natural. Exactamente. Entonces cuéntanos un poquito si representó, por lo menos en el tema de iluminación, algún problema en la filmación de esta película en ese sentido. Fíjate, no. Porque yo siempre he dicho que la educación de la mente y los ojos hacen que tú te acostumbres a los diferentes tipos de luz. Cuando llegas a un sitio ya sabes exactamente a qué corresponde y qué valor tiene como iluminación. Fíjate, por nombrarte algo. En los criminales, estábamos filmando hasta las 4 de la mañana, eran cerca de las 4. Y Clemente me dice, falta un plano para que terminemos por hoy. Entonces, siempre había ese juego de te voy a joder. Él me dice, es contra este muro y su contraplano. Entonces, una paredita, una persona, la cámara aquí, dice la letra, y se suponía que terminaba. Entonces no, él inventó el plano este, la toma este, y después un plano lateral donde se veía una cuadra para allá. Entonces hubo que iluminar toda esa vaina. Esa es la venganza de él conmigo, porque yo estaba con un pujo de que terminaron. Toda una cuadra iluminando como 20 faroles para iluminar pedazos de vaina, porque él inventó de tomar hombre de perfil en ese sentido, ¿no? Hay un juego con las sombras en toda la película, ¿no? Lo vimos en estas escenas también que pudimos ver en el micro. Vamos a ver ahora
un clip de Retén de Katia. Y para que nos comente también, o sea, de estas películas con Clemente, o no sé si lo quiere comentar antes, ¿cómo tomaron ustedes el éxito, pues, que tuvo Soy un delincuente, el éxito de taquilla, y qué representó eso que le ganó en taquilla hasta Tiburón, ¿no?, en esa época, ¿no? Me comentaba sobre eso antes. Fíjate, Clemente, y él lo conoció, es un hombre que no variaba su personalidad por los éxitos que cosechaba. Hombre muy sencillo, hijo de mexicano y holandesa, era él. Clemente Felipe de la Cerda Martín, porque él es Martínez, pero en la cédula le pusieron Martín, entonces se quedó siempre. Él no hizo mella en él todo ese éxito de las cosas, de la gente lloviendo para ver Soy un delincuente. Ni el hecho de que Blancica se abriera completo a los pedimentos de él para la futura película, gracias a ese éxito, nada de eso. Y el acoso periodístico para entrevistarlo, etcétera. No varió nunca eso. Y yo, por mi parte, hombre humilde, hombre de pueblo, hombre, no tenía ni sentido de la dimensión de lo que significó Soy un delincuente. Y si le digo más, no miento. Todavía, hoy yo estoy cosechando el haber hecho Soy un delincuente. Ve lo importante de esa película, que hasta ahorita, y estoy sentado por aquí, pues soy un delincuente. Es la parte mágica, esa cosa que rompió con todo un esquema y logró la atención de todas las personas hacia el cine nacional. Esa es la importancia de Soy un delincuente. José, una cosita antes que veamos el clip. Entonces, en ese sentido, por lo que acabas de comentar, ¿qué consideras tú desde entre esa óptica del director de fotografía? ¿Cómo pueden ser o cuáles son los aspectos necesarios para que un film tenga éxito en taquilla? Fíjate, para que eso suceda, el director de fotografía tiene que dársele la importancia que tiene, porque ¿cuál es la importancia de él? Que debe ser el cómplice mayor que tenga un director, porque son los ojos del director, hecho técnico. Es la visualización e interpretación de lo que quiere el director técnicamente. Entonces de allí radica su importancia. Es el cómplice mayor de un director. Hace realidad lo que ha sido este director quiere plasmar en pantalla. De allí la gran genialidad del director de fotografía. Veamos el clip entonces. Mira esa gente corriendo, toda desesperada, como si fuera a conseguir dólares de 4.30 y a pies mente. Hay que ver que no están en nada. Desesperado con la inflación, saliendo de callo, esperando a los ladrones y cero precisión. Llevo.
Cuenta yo, rebar con los trabajadores. No le pongo cara y cañón. Mira, mister, está prohibido fumar aquí en mi carro, ¿ok? Yo no veo ningún letrero que lo diga. Mire, mister, yo estoy en todo. José, ¿nos tienes algún comentario sobre esta película? Chico, lo interesante de esta película es la indagación sobre los elementos que la conforman. Esa es la riqueza. Cómo la visión de Clemente para amalgamar todas esas series de imágenes te crean un clima y un discurso respecto a una realidad. Chévere. José, bueno, yo quería decirle a todos los presentes acá que no solamente José es un director consagrado de fotografía, sino que también tiene otras facetas. Entonces quería, José, que nos hables de ella, tu faceta como productor y qué otras cosas has hecho aparte de ser director de fotografía, desde tus inicios como Luminito hasta, bueno, hasta ahora. Fíjate, yo siempre me creí un pequeño Napoleón, ¿no? Entonces tenía mucha capacidad para organizar y dirigir. Varios directores me pidieron de que cuando no hiciera fotografía, porque ellos tenían su plantilla de trabajadores, lo que sea, produjera. Entonces tuve la oportunidad de producir sin fin. Como 4 o 5 cosas como productor general, ¿no? Un país, un destino también. Entonces, siempre he tenido la organización en mis manos. Siempre he sido el guía jefe de las acciones que yo hago o donde participo. Entonces, de allí que se me viese siempre como un productor ejecutivo en cualquier cosa que no fuera la dirección de fotografía. Y en este caso, como director y guionista, también incursionaste, ¿no? ¿Cómo fue en esos aspectos? ¿Cuál es ese? Tenemos aquí Motivación hacia el consumo, el documental sobre el corto sobre Clemente de la Cerda, Los 30 años de Alfredo Sadel, Santiago de León, y bueno, el clip que tenemos de Gerencia. Fíjate, el corto es una pieza que todo cineasta debe hacer, inclusive haciendo largometraje debe hacer corto, porque es un divertimento, es algo muy personal. Es él con el hecho mismo de lo que quiere describir ahí. Entonces yo en mis horas de corticos, motivadores, concientizadores, y estos forman parte de esa realidad, de mi discurso personal en la apreciación de una realidad X. Y siempre me conseguí unos clientes, unos
unos compinches, por decirlo así, que eran mis alumnos de todos los institutos en los que participé, que fueron 5 o 6. He hecho un corto con ellos. Porque mi lema es, o aprendes o te mueres, cuando están estudiando conmigo. Entonces, tú no puedes demostrarme a mí que tú has aprendido conmigo si tú no haces una vaina conmigo. Donde se destaque todas y cada una de las personas que intervienen en eso, con su cerebro y con sus manos, haciendo cosas. Después que ellos hacen su corto, yo le digo, tú sabes, aprendiste. Mientras no haya algo que testimonie la hechura de algo porque tú aprendiste, tú no existes todavía para mí. Y ese es el valor que tienen estos cortos, que fueron hechos íntegramente por ellos. El vestuario, el encuadre de la cámara, la fotografía, todo hecho por ellos, toda gente humilde, sencilla, corre por suelo. No son hijos de papá, niños bien, no, no son gente que corre por suelo. Que se crecieron e hicieron cosas. Y se demostraron que ellos sí podían. Claro, con el látigo mío y con esa fuerza de hacer las cosas. De sacar el mejor provecho de cada uno de los seres humanos que están conmigo. Porque todos absolutamente tienen grandes potenciales. Lo que es que a veces no lo conocen. No saben de lo que son capaces. Sienten miedo, se sienten que son inferiores, cualquier cosa. Pero yo los obligo a sacar lo mejor de sí y hacer las cosas que tienen que hacer. Y demostrarse que sí pueden. Vemos el corto. Bueno. Esta es una de mis obras inmortales. Vean los primeros actores. La temática es lo que a mí siempre me ha apasionado, la gerencia, la organización. Esto fue hecho con una camarita handicap de esa corporativa. Y el propósito corporativo definen la nueva gerencia como ingeniería de diseño de efectividad y modernización humanística para el desarrollo de la cultura organizacional. Esta nueva filosofía gerencial rechaza el autoritarismo y promueve la iniciativa individual para compartir la información de forma abierta, en donde todos pueden saber lo que cada uno sabe. Con este método de enseñar y aprender, se puede utilizar la información para hacer el trabajo de la forma más efectiva, ya que los trabajadores la asumen como una responsabilidad esencial. La toma de decisiones de manera abierta y transparente, basada en la participación de los trabajadores con conocimiento y experiencia, como parte integral del proceso, más la interrelación de estos con el personal base, contribuye en forma decisiva al éxito de la empresa. La estructura es la consecuencia de la estrategia. Por tanto, la gerencia debe ir más allá de la estrategia, la estructura y los sistemas. Y una vez estudiadas las variables, concentrarse en un marco construido en torno al proceso y a las personas como sus propósitos principales. Con la diversificación se logran extraordinarios beneficios. Al adoptar una estructura por divisiones, los sistemas de control y planificación diseñados estrictamente son el respaldo a la relación estrategia, estructura, sistemas. De esta manera, se conforma la estructura mental de los más avanzados gerentes, quienes se ven a sí mismos como diseñadores de las estrategias, arquitectos de las estructuras y como los grandes hacedores de los sistemas que impulsan a las empresas.
es de destacar la urgente necesidad en Venezuela de crear dentro del horario de las empresas una hora diaria de capacitación profesional a sus empleados y obreros. Esto contribuiría notablemente en el cambio de mentalidad y actitud de los trabajadores. Capacitar al trabajador, motivar e incentivar el aprendizaje y la superación personal, dando acceso a las nuevas tecnologías con las mejores condiciones de trabajo, crearán un ambiente positivo y de crecimiento elevado en la producción. Los veloces avances tecnológicos, la poca masividad de la inteligencia, crean la preocupación de no contar con los recursos humanos con conocimientos, pericia y experiencia laboral. El problema radica, según profundos estudios realizados por el visionario José Jiménez, desde los tiempos históricos de la Guerra Federal, donde todos los participantes de tan magno evento se vieron obligados a vivir juntos compartiendo todo. Generales y soldados, blancos, indios y negros, altos y enanos, ahí comenzaron los males, el igualitarismo, la falta de respeto y disciplina, así como la ignorancia a la línea de mando. Se desarrolló entonces un venezolano resabiado, lleno de complejos y con un falso orgullo, un personaje o individuo siempre dispuesto a la joda y al vivapepismo, presto a la viveza criolla. Si falta el trabajo, según él, es más vivo que los demás. Si llega tarde, es culpa del país, no de él. Él hace demasiado con llegar. Lo de él es la filosofía de vive y vacila. Una curda, una ruta. Cero represión patronal. Yo no soy esclavo. Para eso tengo mi sindicato. Y me pagan mis horas extras. Porque recuerda, gerente, que el mono no carga a su hijo, y si lo carga, le cobra. ¿Vieron lo interesante de lo que es una familia mono? ¿Vieron cómo se organizan, cómo se distribuyen, cómo se armonizan entre ellos? ¿Ustedes nunca se han acercado a contemplar un mono así? Ahí hay una inteligencia. Ahí hay un planteamiento de vida, de existencia, de sociedad. Entonces yo me refugio en esos monos para hacer el planteamiento general que yo planteé, que yo quería plantear respecto a la realidad laboral en este país. Bueno, bien particular el corto, ¿no? me llama en especial la atención que si observas pero no oyes, te trasladas a un tema totalmente distinto. Sí. Entonces ahí podemos entrar al tema de la relación de la imagen y el sonido. Me gustaría que incursiones en ese tema un poquito para nosotros, por favor. Todo es el aspecto psicológico, lo que tú quieres comunicar. Si quieres la mayor atención, que te presten la mayor atención, tú tienes que buscar algo que al individuo le interese. O sea, la banda sonora, o sea, la imagen. No tienen que constituir un mismo hecho. Puede ser una cosa u otra, pero un elemento motivador tiene que haber que capte la atención de la gente. Una de las cosas que más llama la atención es un mono. A todo el mundo le gusta un mono. Le parece gracioso y la persona se muestra amigo del mono. Tiene una actitud ante el mono. No de rechazo como los gatos, los perros o las cucarachas. Sin embargo, eso permite que tú digas a través de él
un planteamiento ante una realidad tan seria como es la gerencia y la visualización que debe tener un gerente en cuanto a su personal. Una de las dos cosas sirve para captar la atención de la gente, aunque aparentemente no tengan nada que ver. Pero el elemento concientizador del discurso de la gerencia, que es una vaina de verdad, verdad, ante la realidad irresponsable y cotidiana de unos monos que están en su ambiente y disfrutan ese espacio, que tú te encuentras que eso queda grabado en ti. Cuando vean un mono por ahí, lo van a asociar al discurso que yo estoy dando ahí. Y cuando oigan un gerente con una corbata hablar sobre gerencia, se van a acordar de los monos, seguro. Seguro que sí, ya nos acordaremos de los monos y de ti también por esta clase. Claro. Mira, José, bueno, hablábamos de tu aspecto como guionista, como productor y como director, pero no hemos tocado el aspecto como docente. Entonces, acá tenemos algunas de las instituciones donde has trabajado, director técnico del Instituto Grie, profesor del Centro de Producción Audiovisual CEMPROAU, profesor de la Escuela de Altos Estudios Cinematográficos, profesor del Instituto IDA, profesor de Cámara y Fotografía de la Villa del Cine, y próximamente profesor del Laboratorio del Cine, porque me gustaría invitarte a dictar un taller acá en el claro laboratorio. Claro que sí, seguro. Si quieres someterlo a esa crueldad, arriégate. Seguro que sí. Nos gustaría, o sea, que nos comentes entonces de tu experiencia, lo que has vivido desde el punto de vista docente en estas instituciones, ¿cómo ha sido? Fíjate, yo soy un tipo bastante absurdo, me gusta lo absurdo. Parezco centrado, parezco esquemático, pero es mentira. Es una vaina que yo disimulo para... A mí me gusta la docencia como un reto personal y una venganza para burlarme de los académicos y los que han estudiado afuera. A mí me llama la atención y me gusta, entre menos capacidades tenga el alumno, entre menos estudio tenga, entre más pobreza tenga, mientras tenga menos idea tenga de quién es él, para mí es mejor. Pues conmigo va a aprender es las artes y la ciencia cinematográfica. Es lo único que va a aprender en su vida, después de estar conmigo, es cómo echar un discurso a través de una cámara. Eso lo garantizo 100% con quien sea. O aprende o se muere, como le decía antes. No importa el tiempo que yo tenga que dedicarle. Si son 2 horas, si es 45 minutos, como dice la ley, que debe ser la hora académica. Si son 2 horas, si son 1 semana, 2 semanas, yo 10. Pero tú aprendes. No me importa el tiempo, no me importa la paciencia, no me importa que tú seas bruto, el que no entiende. Tú vas y lo haces y aprendes. Después que tú aprendas, que domines la materia que yo te doy, tú quedas libre, exceptuado de toda responsabilidad conmigo y con el mundo. Pero mi vaina es enseñar de verdad, y de darle toda la dedicación posible a las personas que menos capacidades puedan tener. Ese es mi orgullo personal. Y mi orgullo personal es encontrarme gente que hoy son verdaderos profesionales, que me reconozcan que gracias a esa forma absurda y criminal de enseñar, yo los haya formado y enseñado y ellos hayan aprendido cómo se llega, cómo se mantiene, cómo se logran los objetivos, poniendo de su parte. Ese es José Jiménez. Me comentaba hace unos días cuando hablábamos que no importaba si el estudiante, podía haber un estudiante brillante y entonces y un estudiante que le costaba mucho más. Entonces, que usted usaba a este estudiante para enseñar al otro
Y si no, bueno, si lo tienes que repetir 1,000, 5,000 veces, no te queda otra. Fíjate, habemos unos más capaces que otros, eso es normal. Hay gente que es inteligente, pero es tímida, como yo. Y le cuesta aprender porque se bloquea. Tiene miedo escénico. Ponerse a operar una cámara delante un poco de gente. Someterse a la crítica de los que lo están viendo. Todo eso hace que, por muchas facultades que tenga, muchas capacidades, no lo haga tan bien. Yo utilizo dos métodos. Uno es utilizar los más inteligentes para que enseñen a los menos inteligentes. Ese es uno. Y lo otro es la amistad entre la gente funciona a la hora de aprender. Nadie te va a decir a ti mejor las cosas y que tú la vayas a asimilar tanto como él que es amigo tuyo. ¿Me entiendes? Lo hiciste mal, coge a la derecha, sube la cámara, no cortes la imagen. Si él te lo dice y no yo, tú lo asimilas más. Porque te lo está diciendo alguien en quien tú confías, que es tu amigo y que siempre te favorece en todas las cosas igual que tú con él. Entonces, yo uso esa herramienta para llegarle más al subconsciente de la persona y hacerlo sentir más seguro. Entre más próxima está quien te enseñe a ti, tú aprendes más. Porque siempre hay una distancia, quiera que no, entre los que aprenden y el que enseña. ¿Entiendes? Cuestión de vestuario, de simpatía, de química, toda una serie de mecanismos psicológicos que hacen que tú rechaces o aceptes a la persona. Eso es muy humano, normal, y está escrito que es así. Entonces, por eso yo uso esa herramienta de ponerte a que mejores tu condición de estudiante a través de la persona más cercana que tú tienes como amigo. Voy hacia ti, te instruyo bien a ti, que eres más capaz, que eres amigo de ella, ¿verdad? Ella te tiene confianza. Entonces yo te enseño bien a ti y tú le transmites esos conocimientos a ella. Y gracias a la confianza que se tienen, el aprendizaje es más positivo y más rápido en el tiempo. Ya vamos a entrar en la ronda de preguntas de las personas que se encuentran acá presentes, las personas que se encuentran online. Pero no antes quiero agradecerle a todas esas personas que se encuentran en este momento viéndonos desde sus hogares y también desde sus sitios de trabajo por el canal de YouTube del SENAC. Entonces, me gustaría abrir ahora la ronda de preguntas acá en la sala, Román Chalbot. Antes de comenzar, quiero saber, decirles que yo miento. Ante las preguntas que no sé responder, me hago el loco. O sea que tengo mi artificio para evadir la respuesta que no sé responder. Prepárense a oír la mayor cantidad de absurdeces posible como respuesta, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días. Muy enriquecedora la clase el día de hoy. Piensa en tu futuro. Muy enriquecedora esta clase, ¿verdad? La trayectoria que usted tiene se respeta, es bastante amplia. Y por ese mismo hecho, me surge una pregunta en cuanto a la visión que usted tiene del cine que se hizo en su momento, en el tiempo en el que usted filmó Soy un delincuente, Retén de Katy, esas películas, a lo que se hace hoy en día. Hay avances tecnológicos que piensa usted que, además de un beneficio, también le pudiese estar haciendo un daño al cine con respecto a que de repente los cineastas a veces se estén confiando mucho en la tecnología y se estén perdiendo algunos detalles que en su tiempo se cuidaban más. Fíjate, hay dos cosas. Dos cosas. Uno de ellos es el público. Uno de los públicos más absurdos y detestables que hay es el público venezolano. Tú ni que le bailes flamenco en la Torre del Centro Simón Bolívar, tú lo complaces
o al menos puede saber qué le gusta. La tecnología ha hecho que gente incapaz logre hacer cosas. No es como antes, que uno firmaba ciego y a los 3 días es que veía lo que había firmado hoy. Uno no sabía si estaba bien, si estaba oscuro, si estaba claro, si estaba desenfocado, si las actuaciones eran buenas. 3 días cada día de filmación. Hoy en día la posibilidad y la inmediatez de la televisión hace que todo sea fácil. Pero el hombre actual que hace cine busca unas temáticas que a mí en lo personal no me gustan. Acuérdense que yo soy un viejito formado a la antigua con una vaina moral y una serie de cosas que no acepta ciertas cosas, ¿no? Ya no es culpa mía, que Dios me absuelva. Pero el público lo ha aceptado. Entonces, ¿qué haces tú ante esa realidad? Que hacen cosas mediocres, con temáticas mediocres, nada formativa, nada ejemplarizante, nada educativa, pero que el público las acoge y las aplaude. ¿Vas ahí contra eso? No puede. En cuanto a la técnica, todo lo que yo sé no sirve. En esta época ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque ahora tú te lees el folletico que trae la cámara y sabes cómo pulsar cada botón y tú logras la mejor imagen que puedas lograr, más que yo. Esa es la tecnología, pues. Los registros que hacen las cámaras hoy en día, gracias a pulsar un botón, no lo supera nadie. Entonces cualquiera medianamente inteligente, o si no, que tiene al lado a alguien inteligente, puede hacer cosas. Eso hace que el grado de profesionalización sea inferior por la comodidad que permiten los folletos y las cámaras actuales que han revolucionado todo, ¿no? Entonces, ¿para qué uno va a estar con que si un viejito te está dando clases de cómo se hace una película cuando ya tú lo puedes superar con cualquier cámara? Ante ese hecho, hay que decir, bueno, a mí denme toda la perola que quieran, las peores cámaras del mundo, que yo voy a hacer las cosas más bellas del mundo con lo peor que haya. Porque esa es mi escuela, esa es mi formación. Yo creo en el manejo de las luces personal, cerrar, abrir, cortarla, eso es el elemento. El encuadrar a las 4 esquinas, el balance de los volúmenes dentro del cuadro. Esa es la belleza estética. La respuesta de la piel ante la luz. ¿Cuánta densidad usa? ¿Cuánta densidad refleja y da? ¿Qué clima puedo crear yo con diferentes tonalidades de luz? La sombra, la luz, la vaina. Esa es la belleza, es pintar con luz. Es sentir que el arte está reflejado en el buen colocación, la buena colocación de las luces en el exacto donde deben de ir. Calidad en la puesta en escena lumínica. Ese es el arte de iluminar. Que tú te recreas y dices, coño, yo hice esto. Qué grande soy. Te lo está diciendo tú solo, pues nadie te va a aplaudir. Entonces, esa es la belleza del cine. Cuando tú haces un encuadre, cuando tomas un ángulo donde se describe toda una realidad, ese es el arte cinematográfico, que no tiene la televisión por su inmediatez, por su poca profesionalización. Esa es la diferencia. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Gracias. Bueno, buenos días, amigo José, un placer saludarlo y bueno, de verlo nuevamente por acá, me alegra, verdad que sí, y bueno, darle gracias al Senado, sobre todo por
innovación, si se puede mencionar así. Una pregunta así como ligera, en ese devenir de su profesión como de trabajador a llegar a ser director de fotografía, evaluando un poquito los tiempos, se puede decir en esos tiempos que se iluminaba, que no se usaba planta eléctrica, sino había que pegarse de la tanquilla, ese tipo de cosas. En esa carrera fabulosa que yo denomino como el mundo de la locura, que es el cine, y dentro de eso, como repetía yo hace poco, en ese puesto que está usted allí, que yo siempre sigo manteniendo que ahorita con la tecnología, que nos brinda muchas facilidades y por supuesto de repetir, como usted lo menciona, entre tomas y poder borrar y volver y hacer unas cuantas tomas, que todavía en el cine como tal de 35 milímetros es tan enriquecedor y tan de buena calidad y sin necesidad de apretar tantos botones para que sea una imagen excelente como se ha manifestado allí en la pantalla. Mi pregunta requiere de preguntarle es, ¿qué tan difícil era para esos entonces, con esos volúmenes de luces, la iluminación llevada a la escena de planteamiento de luz sin planta eléctrica y ese tipo de motivaciones que de alguna manera, bueno, nos llevan a realizar ese tipo de trabajo como es el cine tan bello? Gracias. Fíjate, en principio, yo siempre me he creído Dios. Entonces yo soluciono cualquier vaina. Estoy dotado por la mano divina para realizar ese embrujo y esa realidad. La tecnología, bien entendida y bien aplicada, ayuda mucho. Pero, por ejemplo, por citarte antes de responder completamente, yo vi una película que hicieron, no voy a decirla para no desacreditarla. Un tipo con una antorcha, varias luces, vaina, candelabro de fuego, de este lado caminaba, la toma de frente. ¿De qué lado debe estar iluminado el hombre? Y si es al contrario, que tú lo ves que está hecho al contrario, oscuro aquí, la antorcha está aquí. La vaina está oscura. Por supuesto. Y esa es una película que puedes ver, está por ahí. Y esto iluminado. Claro. Bueno, eso es lo que se llama sol, es cuando de repente se iluminan de esa forma. No, pero para que tú veas el grado de locura del fotógrafo. Exacto. Si tienes una fuente de luz aquí, uno siempre se guía por una fuente de luz. Lo lógico es que esto esté iluminado más que esto. Ahí está la película que tú la puedes apreciar y ver que hay un error garrafal. Y estamos hablando de digital, estamos hablando de luces grandes, pero el hombre no ha evolucionado como la tecnología. Nos gastamos grandes fortunas en tecnología, pero no capacitamos al hombre para que esté a la par de esa tecnología. Entonces no estamos haciendo nada. Es como los ebanistas a mano, con una sierra, con un taladro, con un cepillo de eso de madera, hacen maravillas. Ahora hay vainas eléctricas, toda una serie de cosas, y el hombre no hace nada bonito. Hace 20 vainas igualitas, pero no tienen una riqueza, totalmente. Esa es la misma realidad. Ya.
Buenas. Yo voy a preguntarle sobre el cine social, que Clemente, bueno, fue uno de los pioneros y como vimos también en el video, ¿no? Uh-huh. ¿Qué elementos cree que se juntó para que llegara ese cine social, para que se explotara de alguna forma ese cine social? ¿Y cómo cree que cambió el cine esta era? Fíjate, debo decirte que al principio nosotros fuimos personajes mal vistos, como resentidos sociales. Esas ideas que están planteadas en la película de Clemente son 100% de él, de la convicción que tenía ante la realidad social de Venezuela. Él influía en el guionista personalmente. Ponme tal cosa ahí, agrega esto, quita esto, porque era su sentir. Todo el hecho social planteado ahí, todas esas realidades, las cárceles, la forma de conducirse de los ampones, era una convicción, un conocimiento real que él tenía de esa realidad. Muchacho que frecuentaba barrio, muchacho que hablaba, porque él era muy dado a hablar con la gente más humilde. Entonces captaba lo que le contaban, lo que le decían. De allí que él siempre se planteó, y me lo planteaba a mí a mucho antes de empezar a hacer cine, ese fenómeno social, esa injusticia social respecto a esa realidad que circunda al marginal, al hombre pobre, lo que atenta contra él, cómo es despreciado, cómo es humillado, cómo es, se le tiene asco, se le tiene repulsión, y todavía, ojo. Un hombre muy sensible, pero que a la vez se supo superar, siendo una persona humilde, llegar a escalar buenas posiciones, a ganarse, él aprendió a ganarse la confianza de los que tenían el poder de decisión. Es importante, ojo, importante la confianza, el respeto y la admiración de los que deciden. Pues si no estás en el suelo y nadie te va a ayudar. La forma de expresarse, lo que se dice y ante quién se dice. Si no quieres tener enemigos de gratis y gente que te haga una X y te marginalice. Clemente se consiguió varios cómplices, entre ellos yo, Rodolfo Santana, Gustavo Michelena, en fin, varias gente de gran talento que le permitió a él realizar este nuevo cine, porque antes estábamos incursionando con temáticas que inventaba y escribía un ya fallecido Mauricio Odremán. Que este bendito señor tenía una forma de decir las cosas que no llegaba a la gente. Entonces hicimos varios intentos con varias Sin Fin, La Carga, una serie de largos que no llegaron a ninguna parte por la temática, la forma de hacer las cosas, de decir el discurso. Cuando Clemente toma la iniciativa de cambiar el panorama, los escritores, y de intervenir directamente en la elaboración del guión, ahí mejoró sustancialmente las propuestas que él presentaba para realizar. Conectó con el gusto del público, porque él interpretó cosas que hablábamos mucho,
de la joda. La joda en el cine es muy importante. Porque es, si tú no haces reír a la mujer, tú no la conquistas. De hecho y de derecho. Usted, Venezuela, es una mujer. Tú la haces reír, le presentas lo que sea a través de la óptica de una joda, una gran joda, y lo consumen, lo aceptan, lo compran. Si le metes un ladrillo, si le pones un ladrillo, así sucede en las políticas. Coño, un ladrillo, la gente rechaza esa vaina. Pues la gente prefiere algo más liviano, algo más más soportable y algo que lo haga reír y sentirse cómodo. Porque él no tiene la culpa de que la vida sea así, ni que el mundo sea así, y que él no quiere salvar a nadie en la vida. Él quiere vivir o sobrevivir dentro de este peor. Ese. Y él tomó conciencia de eso y lo puso en cine. Fíjate, por comentarte algo. Agua que no hace de beber es una película que yo no quiero. Esa película lo mató. Él le creó un estado de angustia, el saber qué iba a pasar con ella, porque era una temática que él nunca, en la cual él nunca incursionó. Entonces esa película, lo super estrenó, porque además él, y perdone que le cuente esto, espero que se le olvide en el trayecto a su casa. Terminamos de filmar a las 2, 3 de la mañana, por ejemplo. Él tenía que irse a Loma Larga. El Atillo fue arriba para mí, a esa hora. Y que a descansar, a dormir, y ya a las 8 estaba en Caracas. Se viene todos los días, se mata a cualquiera. Encima, la incertidumbre que va a pasar con mi película, con esta película que no es la de los tiros, los malandros y la gente de mal vivir, eso hizo que se angustiara demasiado y se le retornaba. Ese fue Clemente de la Cerda. Pero todo lo plasmado, todo lo hecho allí, es por su conciencia, es por su forma de concebir la vida, la angustia y los miedos que tuvo siempre. Orlando Zarramera, en Soy un delincuente, ya no sé si ustedes se han fijado, que físicamente se parece a Clemente. Él lo eligió porque se parecía a él, creo yo, vaina que inventé yo. Tanto así que la chaqueta que usa es la chaqueta personal de él, una marrón que él usa siempre. Ese es el Clemente. Y el, ustedes no me lo han preguntado, pero el Orlando Zarramera no era actor. Era un repartidor de galletas y verga, es una motoneta. Un día estábamos almorzando en Altamira y llegó el hombrecito con la camioneta. Entonces se bajó, muy jodedor, metiéndose con los portugueses, la vaina. Le entregó la cosa y se fue. Al día siguiente estábamos de nuevo y llegó el hombre con la misma vaina. Clemente se le quedó viendo y me dijo, ese muchacho me gusta para la película. Coño, Clemente, está loco de bola. Entonces me dice... ¿Tú sabes por qué tú trabajas conmigo? Porque yo sé quién es el talento y quién no. Y ese muchacho tiene lo que yo busco. Lo llamó y le dijo, mira, ¿te gustaría trabajar en cine? Muchacho que viene de San Juan de los Morros, de Sembrar Carabota y vaina de esa, ¿no? Y el muchacho le dije, bueno, yo no sé nada de eso, pero si usted me enseña, yo aprendo. Hicieron una cita, se presentó el muchacho y él lo puso con Silvia Manrique, que era la secretaria de él, la asistente de dirección, para que le diera unas líneas y el muchacho las empezara a decir. Lo empezó a decir y el tipo fascinado con el Orlando Zarramera y lo metió en la película como protagonista. Yo tenía diferencia con ella,
como mujer al fin, y perdonen las presentes, el primer actor de la película. Que si le pasaba a cualquier rajuño, era un problema para nosotros, ¿no? Bueno, ella empeñaba siempre en mandarla a comprar refresco y vaina al propio actor. No, porque ella tenía sed. Y un día me puse a batir, él trajo un refresco. Yo agarré la lata y empecé a batir la vaina. Entonces realmente me vio. Entonces, cuando yo se la di a la Silvia, la agarró. No te tomes esa vaina, que el loco este te batió para que te bañe. Y le dije, coño, realmente, ¿cómo vas a poner tú al primer actor de la vaina? Estamos en mitad de la película. A que la joven aquí presente lo mande a ser mandado, chicos. No, pero esas son cosas de mujeres. Ah, bueno, serán cosas de mujeres, pero no de carajo. Y el equipo de nosotros eran cuatro personas. Hoy se usan 30, 80. Cinco personas eran lo que estaba en la cámara. Maquinista, asistente de cámara. Donde son 20 o 30 personas, eran cinco. Un equipo mínimo que cabía el equipo, las luces y todo en una sola camioneta, con actores y todo. Así hicimos, soy un delincuente. Buenos días. Bueno, llegué un poquito tarde porque vengo a la Victoria esta hora, bueno, y... Pero no lo vas a volver a decir, ¿verdad? Que no. Claro que no. Pero, bueno, como le digo, admiro su trabajo, ¿no? Admirable. Lo felicito, ¿no? Gracias. Y, digamos, sí recuerdo que yo soy del 81, la película, creo que soy un delincuente del 76, creo que la pasaban en Radio Caracas Televisión, si no me falló. La era muy joven en esa época, no recuerdo qué edad tenía, pero creo que tendría unos 10 años, calculo yo. Imagíname, pues sí. Lo cierto es que yo recuerdo lo que usted comentaba, el boom de la película. La comentaba, no voy a ver esa película. Yo no la vi en cine, no, cada pequeño no me llevan al cine. Entonces, la vi en Radio Caracas Televisión y quedé impresionado con la película, ¿no? Y es que considero que, como usted lo menciona, el señor Clemente de la Cerda, hoy en día han pasado más de 41 años desde que él empezó a hacer películas, ¿no? A plasmar su pasión por el cine y el cine venezolano. Y en mi opinión es que yo comparto lo mismo que usted dice, es uno de los, aunque pase un millón de años, será siempre uno de los mejores del cine venezolano y latinoamericano y mundial. Porque yo lo veo de esta manera, en esa época él reflejaba, era como, se expresaba a través del cine, digamos así, yo lo veo de esta manera, expresaba como eso que sucedía a través de esa película, como esa falta de valores, de valores y esa realidad venezolana, ¿verdad? Es que digamos, en esa época el Estado no, tal vez sucedía eso en la realidad porque no tomaba en cuenta a esos jóvenes que tal vez querían, se iban por ese camino, ¿no? De la delincuencia porque no tenían la oportunidad de recibir una beca universitaria o de estudiar para ser un doctor, un ingeniero, un abogado, para ser actor, para ser cantante, digámoslo así. Entonces, está escuchando toda su historia, su trayectoria, que me parece maravillosa y excelente. Y aun cuando, digamos, tengo 35 años de edad y soy del 81, he visto el cine del 80, 90, 2017, y he visto como una, digamos así, una evolución tecnológica. Ya no es lo mismo hacer cine, claro, nunca he hecho cine, estoy aprendiendo, soy nuevo. Pero nunca, uno compara todas esas cuestiones y no es el mismo cine de los años 70, 80, 90, año 2017. He visto películas de Hollywood, ¿verdad? No, sería mentiroso si dijera, no, yo he visto solamente cine venezolano, sí he visto películas venezolanas, pero para nadie es un secreto que Hollywood maneja el cine a nivel mundial, porque tiene millones de dólares, tiene las tecnologías,
tiene para contratar a los actores, a Justin Bieber, a que le puedo decir, a los mejores actores, no digamos los mejores actores, pero tiene para plata para contratar a quien quiera. Entonces, uno tiene esa influencia hollywoodense. Entonces, es que uno ha visto, si he visto 10 películas venezolanas, he visto 1 millón de películas de Hollywood. Y como mencionaba una vez aquí en una clase, es que eso viene de la familia, ¿no? Que muchas veces uno, como venezolano, uno va al cine y uno siempre busca, pueden haber 100 películas venezolanas y uno siempre queda enfocado en una película de Hollywood. Mira, van a pasar Rambo número 10, van a pasar como ahorita el boom de Rápido y Furioso número 8, que todo el mundo habla, no, Rápido y Furioso número 8. No, ni siquiera hablan del cine venezolano, sino eso. Pero eso es por lo que yo estoy comentando, esa influencia de Hollywood psicológica, que publicitaria, que somos el mejor cine hollywoodense, tenemos los mejores actores, ¿entiendes? Entonces, es bueno, digámoslo, me parece salir a través de Villa del Cine y se esté impulsando el cine venezolano y se estén haciendo excelentes películas como Bolívar, ¿no? Con Edgar Ramírez y con Jorge Valero. Me parece estupenda esa película y en mi opinión, disculpe que me extienda, pero en mi opinión me gusta más el cine de los años 70 y 80 y 90 que el cine de ahorita, porque como usted dice, existía esa pasión de que tengo una sola cámara, debo filmar varias escenas, debo filmar la escena hasta las 3 de la madrugada, llego a mi casa, descanso, duermo 2 horas, voy a revisar el guión, voy a llamar a los actores para que lleguen puntual. Es que, como que dice, el primer actor, el protagonista no tiene por qué estar buscando empanadas, refresco por allá, anda a buscarme esto, ¿verdad? Entonces tiene que estar allí, tiene que estar allí en escena, ¿verdad? De la película. Aunque en mi opinión, de repente, un ejemplo, que yo fuera el protagonista de una película, yo creo que uno tiene que mantener la humildad. Usted es el director y me dice a mí, mira, vaya a buscarme un café con leche. Yo no le puedo salir con patada, no, director, yo soy la superestrella aquí, no me puede mandar, ¿no? Yo, no, ¿cómo no? Por respeto, yo le voy a comprar su café con leche y tome. Pero yo entiendo lo que usted quiere decir. Si estamos filmando una escena aquí, usted es el director y llega, y el protagonista, ¿no? El protagonista está comprando empanadas ya está en el metro, no ha llegado, está en el metro, o está comprando empanadas. Yo entiendo lo que usted quiere decir. Es algo de disciplina y de responsabilidad. Y le quería hacer una pregunta. Me imagino que cuando usted hablaba de la fotografía, y cuando usted participó en las películas, me imagino que usted es que antes de tomar la fotografía o antes de filmar la escena, me imagino que usted revisaba el guión, se reunía con los actores, veían dónde iba a tomar la cuestión de la fotografía, que en eso tengo dudas, no sé si es que toman fotos y la junta con la escena. Es que me imagino que usted se involucraba pues de lleno en dónde los escenarios que iba a tomar en cuenta para filmar, cuáles iban a ser los actores, cuáles eran los actores que estaban como que más capacitados para representar un buen, hacer un buen papel, y hacía todo ese trabajo, se reunía con los gaffers y con toda esa logística y tomaba todo esto en cuenta. Me imagino que usted se involucraba primero varios días y después usted, bueno, ahora sí ya tengo una noción de lo que voy a hacer y empezó con la filmación de la película y es como usted dice, se debe cuidar cada detalle, como lo ha explicado usted con la cuestión de lo que es de la vela, ¿no? Mi hermano, que eso se da a la tecnología, al fanatismo con la tecnología avanzada, entonces los nuevos directores, porque eso ha pasado inclusive en las películas de Hollywood, que por ejemplo, un actor, que la escena es que vayan a una, disculpe que, aquí no te cortas, ah, ok, empecé a encontrar, sigo, disculpe, ya voy a terminar, pensaba que, de lo que hay que cuidar cada detalle, como usted decía, porque de repente la afirmación es que el actor debe ir al hospital a visitar a un amigo que tuvo un accidente. Entonces pasan 5 días en el hospital y el actor lleva la misma vestimenta. Entonces, si uno usa la lógica, el actor debió ir a su casa, ¿no? A bañarse porque está cansado, porque llegó al trabajo. Debo ir a cambiarse de ropa para llegar al hospital. Entonces, que ve la escena así, sí, pero este actor nunca fue para su casa a bañarse. Está en el hospital un mes con la misma vestimenta. Entonces, un error del director en este caso, del guionista y del director, y yo lo involucro a todos. Bueno, muchas gracias, disculpe que me hayan extendido tanto. A ver, un poquito nada más. Fíjate, el técnico jefe, que es el director de fotografía, está en la obligatoriedad
de oír exactamente los requerimientos del director, interpretarlo y hacerlo. Él no interviene en las decisiones y en la hechura. Él acata en todas y cada una de las partes las cosas que el director quiere hacer y las hace técnicamente. Ese es el papel fundamental del director de fotografía. Quien se meta en otra área simplemente está fuera del perón. Es acatar en todas sus partes los requerimientos, las decisiones del director y realizar técnicamente todo lo que él le plantee, todo lo que él quiere. Ese es un director jefe técnico, que es el director de fotografía. No sé si alguien tenga otras preguntas. Yo tengo dos por acá. Yo tengo una. Me gustaría saber de... Buen día. De docente a docente, es su lema. ¿De dónde salió su lema? ¿Aprendes o mueres? Más nada. Fíjate, porque yo como hombre pobre veo, pienso y me duele cuando la gente de pocos recursos logra tener una ventanita, una endijita por donde entrar para su mayor capacitación, aprendizaje, y no la aprovecha. Son seres que tienen una oportunidad, una sola oportunidad. Y por su forma del vivapismo de ser, no aprovecha esa circunstancia. Fue conmigo, con esa forma de tan amable y cordial de ser, así yo. Le digo, bueno, animalito del monte, ven acá. Bichito, tú viniste aquí. No, que yo quiero aprender con usted, que lo que usted hace. Ah, sí, coño, ¿por qué no aprendes ese sastre? O sea, otro. Bueno, no sé, ridículo. Tú tienes 3 horas de clase y vas hasta 5. ¿Y por qué yo? Porque el único bruto aquí eres tú. ¿Sí? Y lo someto al aprendizaje intenso y pongo a sus compañeros más capaces a que forcen el conocimiento y el aprendizaje de él, y pongo a la gente amiga de él y los instruyo y los preparo para que enseñen al animalito este a que aprenda, y he logrado éxito por eso. Quien más te enseña y el consejo que tú más oyes es de quien más próximo está a ti, está contigo como amigo. Entonces el mensaje mío va a través de tu amigo y tú aprendes. Porque mi orgullo es que la gente aprenda, tenga capacidad o no. Siempre hay una fórmula mágica para que la gente entienda y aprenda un oficio. Solo hay que saberle llegar. Y yo sigo la escuela del maestro de Bolívar. El taller, la práctica, enseña tanto o más que la teoría. Repetir una cosa 100 veces, enseña. Repetirla 1000, hace que tú la aprendas completamente. Y eso es lo que yo aplico. Enseño a ver a la gente, por ejemplo. Tú tienes una forma de concebir la vida. Yo te enseño cómo tú aprendes a visualizar a través de una cámara, un cuadrito, las 4 esquinas. ¿Qué debe estar dentro de eso y cómo? Para que tu discurso sea valedero. Te enseño a ver. Y entonces tú andas en la calle y empiezas a ver vainas distintas. Coño, porque yo antes no había visto este ángulo aquí, esta pared y aquella vaina allá. Ese es el aprendizaje que yo doy. Y tú aprendes porque aprendes, o si no, ¡cum! Hola.
¿Me levanto? Sí. Ah, ok. Chévere. No, no hace falta, por favor. Ah, no, por la cámara, que ya están grabando. Ah, ya. Sí, bueno, esto que usted acaba de decir, lo del visionado. ¿Qué referente tuvieron ustedes en su época con este instituto que los formó, que vemos que les dio una muy buena formación? Claro, me imagino que estuvo asociada a esa primera etapa de la televisión y aprovecharon también, uh-huh, formaron para el cine. Que esta escuela que es usted hoy en día, es una, la escuela que fue en algún momento Radio Caracas y todos los que de ahí salieron al cine, era muy estricta y los que nos formamos académicamente tuvimos algunos profesores que como, vamos, todos así asustaditos, pero aprendíamos con esa técnica, esa misma técnica que tiene usted. ¿Qué referente tuvieron ustedes? Habló de Gabriel Figueroa, mexicano, aquí mismo en Latinoamérica o en Venezuela, ¿qué referente tuvieron ustedes a nivel de para hacer esa dirección de fotografía, hacer justamente esos encuadres? ¿Y qué les recomendaría o qué se le puede recomendar hoy en día a los muchachos con técnicas de visionado, justamente eso que estaba diciendo, cómo hacer esos mejores encuadres, cuáles son las mejores películas para verlas y aprender de esa técnica que es dirección de fotografía? Y bueno, por último, como que lo dijo ahorita, ¿no? ¿Cómo debería ser esa relación con el director y con hoy en día con lo que le preguntó el compañero, la relación con el gaffer, ¿no? Que para la época en que ustedes empezaron posiblemente no existía tan profesionalizada, pero que ahora sí está presente. Déjame contestar la última pregunta. Fíjate, la comodidad de los actuales directores han hecho que lo que llamábamos nosotros electricistas se convierte en gaffer. No sé dónde salió esa palabra. Este bendito hombre le han dado ahorita una ínfula. Porque los directores de fotografía, que son más ruñecos para mí, se apoyan en él. Él ilumina. El gaffer hace casi el trabajo del director de fotografía. Entonces llega el director de fotografía y hace retoques, hace pequeños ajustes. Entonces ya la figura del director de fotografía es anula. Yo prefiero tener a alguien que sepa de voltaje. ¿De cuántas lámparas yo puedo usar en esta sala sin que se caiga el hombre? Eso es lo que yo necesito. El gaffer es una figura siniestra que anula la capacidad del director de fotografía. Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo mexicano en blanco y negro. La sabia utilización de los filtros de esa época en blanco y negro hicieron que él fuera el primer director de fotografía de México. El contraste que lograba con las nubes, las tomas espectaculares que gracias a su encuadratura hacía, pero nunca fue bueno en dirección de fotografía de color. Alex Phillips no era bueno en blanco y negro, pero era color, que era el que estaba con Gabriel en esa época. Gabriel fue una de las mejores cámaras del mundo, gran director de fotografía, y de la escuela esa nosotros partimos también, ¿no? Fíjate, ¿qué otra cosa me preguntaste? ¿Qué películas pudieran servirte para visionado, para Fíjate, tener un referente para los muchachos que se están formando? Lo importante de las películas es cómo verlas y cómo estudiarlas. Yo tengo una metodología que es luz apagada y sin sonido. Y entonces veo las cuatro esquinas que yo siempre nombro. La encuadratura. Y eso permite sentir la luz y sentir la cámara. Hasta la óptica que utilizan, la profundidad de campo. Toda una serie de detalles.
y como sé ver, eso es el planteamiento lumínico y de encuadratura que tiene cada película. Y esa es la mejor y más grande enseñanza que hay. El cine inglés yo lo alabo 100%. Y el cine japonés. Son dos luces totalmente distintas, pero que permiten una valorización de un clima reinante en cada una de las escenas propuestas con ese tipo de, en cada una en su área. Eso es lo que enriquece al fotógrafo. Aprender a visualizar bien cualquier película, desde la más marruñeca y más absurda hasta la mejor. Frecuentar el cine antiguo norteamericano, porque esa gente, nos guste o no, aprendió a encuadrar bien. La elaboración del cuadro son pinturas, son realmente grandes manejadores de lo plástico. El equilibrio de los volúmenes dentro del cuadro, la armonía de los colores, toda una serie de cosas que ellos lograron. Porque eran genios, quiera que no, del estudio de cada encuadre. No es como uno que pone la cámara aquí, pone un 50, abre 5 o 6 y fuera, chao. Es una elaboración completa con elementos. Ruede esa mata un poquito para allá, jale ese baño. El actor va aquí, se mueve de aquí a aquí. Un estudio de lo que es la realidad de esa secuencia, de ese plano. Hay que ver ese cine, pero bastante, para programarte para cuando vayas a encuadrar, algo de esa encuadratura tienes en la cabeza. Esa es la riqueza visual que uno da como director de fotografía. Buenas. Bueno, debo decirle que... bueno, me ha sido grato escucharle. Gracias. Y de verdad que, bueno, ha sido fantástico el haber tomado la decisión de venir para acá a escucharlo a usted, porque ahorita me encuentro interesada en esta onda de lo que es la dirección de cine. Yo soy estudiante de artes visuales y de un tiempo atrás hacia acá me ha estado llamando mucho me ha estado llamando la atención esto, lo que es las producciones, lo que es la dirección de arte y todas estas cosas, porque bueno, tampoco lo tengo muy bien en claro en lo que es la parte del cine, ¿no? Y pues bueno, me gustaría saber si usted actualmente está impartiendo talleres o cursos para esta área de lo que es dirección de fotografía. Y bueno, eso. Fíjate, yo imparto talleres en la Fundación Villa del Cine. Ahí hacen cursos para, no cobran nada, no exigen nada. Yo tengo la prerrogativa de aceptar determinados alumnos o no. La prerrogativa de aumentar la cantidad de horas que doy, como soy necio en el aprendizaje. Y ahí, pues, como están todos los elementos, cámara, luces, estudio, toda una logística que es importante, yo imparto clases. Ellos en su página siempre sacan cuando van a dar talleres. Dan talleres de actuación, de dirección de fotografía, de cámara, de toda una serie de elementos. Está pendiente en esa página y frecuéntala y participa. Yo estaría honrado en recibirte cualquier día y que aprendas conmigo si quieres someterte a la rigorosidad y mi forma de concebir la vida. Acuérdate, está en juego tu vida. Y próximamente, bueno, y
próximamente aquí en el laboratorio del cine también. Perfecto, perfecto. José, bueno, ya estamos por cerrar por la hora, pero me gustaría hacer dos preguntitas rápidas, aprovechando que tenemos otros dos grandes maestros acá que también han sido protagonistas del cine venezolano en este, en lo que es este año, pues, de celebración de los 120 años del cine nacional, como es Eddie León y Henry Meliana. Entonces, me gustaría primero que nada saber si han tenido la oportunidad de compartir dentro del set, y en segundo término saber si durante tu carrera has deseado trabajar con algún director en específico y no lo has logrado, o si has trabajado con alguien que te alegra más que algún otro en ese sentido, pues. Fíjate, vamos acá, vamos a empezar por el final. A mí siempre se me preguntaba que por qué no había trabajado con Román Charbon. Yo decía y digo, no ha llegado la oportunidad, porque siempre los directores tienen su equipo, su plantilla de trabajo, su gente que siempre trabajan con determinado director. Un día me dice a la villa, el maestro Román Chalbó va a hacer un casting. Ah, coño, que no es tan buena. Ajá, ¿y qué tiene que ver conmigo? Bueno, que hay la pretensión de que tú dirías la fotografía del casting. ¿Cómo es que se llama la película? Gaspar Mendoza. Gaspar Mendoza. Yo le digo, bueno. Y empiezo a hacer trabajo con Román. Entonces, de golpe yo le digo, coño, qué coincidencia, Román. Se cumplió uno de mis sueños, trabajar contigo el día de mi cumpleaños, que es hoy. Coño, el tipo se ha parado y ha armado toda una vaina diciendo que estaba cumpliendo años, que se logró el sueño, que toda una paja. Y entonces para mí fue grande y muy, muy, muy emocionante que el día de mi cumpleaños yo cerré ese ciclo de que no había trabajado con Román Chalbó. Hicimos el casting y el actor con que hicimos el casting fue preseleccionado para esa película. La otra es... La vida... No sé si es que él frecuenta la misma vida que yo, los mismos escenarios, pero siempre quiera que no, él ha estado presente cerca de mí cuando yo he estado en alguna actividad, tanto como hoy mismo, ¿correcto? Qué bien. Bueno, yo creo que ya podemos dar por concluida la clase magistral del día de hoy. De verdad ha sido todo un honor, maestro. O sea, excelente, maravilloso, como siempre. Espero que todos en sus casas, por el canal de YouTube, así como los presentes, hayan podido disfrutar de la actividad tanto como yo lo he disfrutado hoy. Estoy seguro que muchos de nuestros compañeros, bueno, han aprendido muchísimo en esta clase magistral. Esperamos tenerlos de nuevo en la próxima clase. Nuestro espacio siempre estará abierto, el Laboratorio del Cine y lo Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana. Y esperamos seguir contribuyendo por mucho a la cinematografía nacional, haciendo visible a personas como el maestro acá, que nos han compartido toda una experiencia, toda una vida de trabajo en pro de nuestro cine. Muchísimas gracias a todos. Y por favor, no repitan nada de lo que ustedes escucharon. Yo lo voy a negar siempre. Hermano querido, gracias. Gracias.